Desde hace más de 1000 años, peregrinos y viajeros miran las estrellas para orientarse en la ruta a Santiago de Compostela. Una antigua tradición dice que nuestra galaxia, la Vía Láctea, dibuja en el cielo el Camino de Santiago. Este camino, que conduce a la capital de Galicia, a peregrinos de ayer y de hoy, termina en la catedral, en el corazón de la ciudad, donde se custodian las reliquias del apóstol Santiago. El pórtico de la Gloria recibe a los viajeros. Más de 200 figuras talladas en piedra, de gran expresividad, componen un cuadro animado en el que se dan cita figuras religiosas. Un amplio bestiario medieval, los 24 ancianos del Apocalipsis afinando sus instrumentos musicales y, arrodillado a sus pies, el maestro Mateo, un genio creador de esta obra cumbre del arte medieval. Concebido en el siglo XII como entrada principal de la catedral, posteriormente, el Pórtico de la Gloria fue cubierto por la imponente fachada del Obradoiro. Desde entonces, la Plaza del Obradoiro constituye el punto de encuentro imprescindible para todos los peregrinos y turistas que visitan la ciudad. Pasadas las puertas de la catedral, todavía hoy se puede admirar el Botafumeiro, el gran incensario utilizado desde la Edad Media para purificar el ambiente del templo durante las grandes aglomeraciones, gracias al efecto balsámico del incienso. Su asombroso movimiento pendular, hábilmente manejado por los tiraboleiros, continúa fascinando a los visitantes y es, junto al abrazo del apóstol, uno de los ritos jacobeos más antiguos y emocionantes que perdura en la actualidad. Europa se construyó caminando. El Camino de Santiago es historia y también presente. Santiago de Compostela, fin de todos los caminos, os espera.